estoy representando a Carmen Romero Rubio. Es la mujer que transforma a Porfirio Díaz, que lo pule. Ninguno de todos nosotros somos actores, sin embargo, estábamos bien formados aquí con nuestro trabajo, nos forman con disciplina, entonces creo que aprendimos a hacer un buen trabajo todos en equipo. 4 siglos de historia cabrán en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo miércoles. Como parte de la conmemoración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, las Fuerzas Armadas preparan una gran escenificación de la historia nacional. Desde la llegada de los españoles al centro de México en 1521, hasta la expropiación petrolera en 1938. Hoy, ante los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, miles de mujeres y hombres ensayaron esta maqueta monumental que podrá verse el 20 de noviembre. Son réplicas de uniformes de la época, imágenes de la época, armamento de la época, incluso las escenas que vemos aquí en la práctica son similares a lo que pasó en la historia de México. ¡Viva México! La práctica de hoy, realizada en el campo militar número 1, generó imágenes imposibles. Tlatoanis al lado de jinetes del colegio militar, revolucionarios descansando en un avión del Escuadrón 201 y la mejor o más improbable, Francisco I. Madero en feliz foto con Porfirio Díaz. En el desfile y la escenificación del miércoles participarán más de 2.000 efectivos, principalmente soldados y marinos. 2.500 caballos, 51 dedicados solo a acrobacias ecuestres y 22 plataformas. La escenificación será en el Zócalo, donde ya se instalan las gradas para los asistentes. ¿Y a dónde llegó esta pieza de museo de 66 toneladas de peso? Una locomotora de vapor, real, construida en 1899 y que participó moviendo tropas en la Revolución. Luego de la escenificación iniciará el desfile, que partirá del Zócalo para luego tomar 5 de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta el Campo Marte. Creo que la gente que asista, que presencie la escenificación, que presencie el desfile conmemorativo al 109 aniversario de la Revolución, se va a llevar un gran sabor de boca. Bueno, el miércoles el desfile de la Revolución, día hábil, va a ser a las 12, va a ser el mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde. El Centro Histórico, pues, va a estar paralizado por este desfile, al que, como vemos, pues le ha invertido muy fuerte el gobierno. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.